Saludos seguidores, les habla Klaus Reiker y bienvenidos a este video de Final Fantasy Brave Exvius. En esta oportunidad les traigo a ustedes el segundo combate de la tercera área de la cuarta entrega de Dark Visions. En realidad un poquito atrasado porque he tenido una gran cantidad de cosas por hacer, pero estoy contento con este equipo de combate. Sin embargo, de verdad que se me ha hecho súper complicado tratar de hacer cap en ninguno de estos Final Bosses, así que voy a tratar de... siempre tratar de llevar el mejor equipo posible. Si después tengo tiempo de pulirlo y montar un video ya con todo pulido, entonces intentaré hacerlo, pero sin embargo hasta ahora es lo mejor que he podido lograr. Les voy a mostrar rápidamente el equipo. Una de las cosas que quiero aclarar rápidamente es que todas las unidades deben tener al menos 30% de resistencia al hielo y 30% de resistencia a la oscuridad para que esto pueda funcionar. Adicionalmente, hay una habilidad que lanza Anima, que es como lo que te indica qué va a ser en el próximo turno, y es como el poder de las sombras o algo así, de Power of the Shadows, y los tiene de tipo hielo y de tipo oscuridad. Tenemos que buscar que en al final del primer turno lance es del tipo de oscuridad, es decir, el de Power of the Shadows de tipo oscuridad, para no recibir daño, porque tenemos el equipo en base a eso. Si de casualidad sale de tipo hielo, lo que tenemos que hacer es reiniciar e intentarlo nuevamente hasta que salga de tipo oscuridad. Ambos tienen alrededor de cercano un 50% de probabilidad de aparecer, entonces no es tan difícil que suceda. En todo caso, tenemos a Crown Prince Noctis, el cual va a ir con la mayor cantidad de daño posible. Él está aquí más que todo porque tiene un killer para el undead, para los Reapers, que es súper excelente y nos sirve en este caso. Tenemos a Cloud, el cual va a ir con la mayor cantidad de Undead Killers, adicionalmente la mayor cantidad de daño. Él normalmente es mi estrella en los daños físicos, así que por eso lo llevo. Tengo a Sid, el cual está aquí, aparte de para hacer daño al momento de caer, también es más que todo para que pueda dar evasión en el primer turno. Él necesita hacer un ataque de evasión, el cual nos va a servir para nosotros poder evadir un ataque que nos van a hacer, y precisamente por esa razón está aquí, aunque estoy buscando alguna manera de darle la vuelta a eso, sobrellevarlo para poder colocar a alguien de repente más eficiente al momento de hacer daño. No es que él no lo sea, pero yo creo que a él me cuesta equiparlo para eso, precisamente por eso voy a buscar a ver si consigo alguna otra cosa que me pueda ayudar. Tengo a Mastermind Zone, más que todo porque él va a hacer la repartición de bienes. Lamentablemente en estos bosses es súper complicado no llevar a Mastermind Zone sin poder hacer un score decente, ¿ok? Pero hay formas de hacerlo, como en las primeras batallas también pueden llevarse a unidades como las que muestran las primeras batallas para hacer las segundas batallas y poder hacer un score perfecto, pero decayendo en el daño. Es lo único malo, pero igual hacen one shot y todo sin mayor problema, solo que el daño va a ser obviamente muchísimo menor. A él lo llevo también porque va a encadenar a Aurora Rey con Elena, la cual les voy a mostrar a continuación. Ella con la mayor cantidad de ataque posible también, lo mejor que se pueda colocar, y ella es la que también va a darnos resistencias. Ella tiene 70% de resistencia justamente en hielo y oscuridad, y es la que nos va a ayudar con eso al momento de resistir el daño. Por esa razón les dije que colocarán al menos 30% de resistencia en los otros elementos a las otras unidades. Finalmente tengo a Sylvie, y Sylvie nos va a servir más que todo acá para hacer los buffs, hacer el break, y embuir del elemento de luz a Song, que es el que va a repartir el resto de las cosas para que Elena se concentre en otras cosas diferentes. En todo caso, eso es básicamente. Ella va a ser también el tanque de auto-provoke y 100% de evasión, la cual nos va a ayudar enormemente para que Song también haga aunque sea un poquitito de daño más. Cualquier daño adicional siempre es bienvenido para, aunque sea, impulsar un poquito el score. Ahora vamos al combate. Recuerden, si de casualidad nos sale el Power of the Shadow, el Focusing of the Shadow de tipo hielo, vamos a recibir daño, por lo que hay que buscar la manera de hacer el otro. Esperemos que no sea así y vamos a ver. En todo caso, si es así, no sé si
Voy a reiniciar el combate o simplemente mostrárselos hasta el final y ustedes simplemente intentan hasta que sea el otro. Bien, en todo caso, vamos a irnos con Noctis. Noctis en el primer turno, lo único que va a hacer es el Scepter of the Pyos, o creo que se llama así, es tan chiquita la letra que no la puedo leer bien, con la intención de hacer el Killer de Undead. ¿Ok? Cloud simplemente va a lanzar un Holy Torch, porque él en el primer turno no tiene mayor cosa que hacer. Seed, ok, va a hacer su cooldown en el primer turno por la evasión. Elena se va a encargar de hacer el Starlight y va a hacer el Way of the Aurora, que es el que va a darnos las protecciones elementales. Y adicionalmente le va a hacer un Imperil al enemigo y Aurora Arts para impulsar un poquito más el daño. Ok, Sylvie en este turno se va a encargar de hacer Triple Defend. Vamos a hacer Hoping to Rescue, solo para mantener el triple cast. Vamos a hacer el Glarious Knight o Gracious Knight. Y vamos a hacer el Spring Cleaning. Esto para protegernos contra Stop y contra algunos elementos específicos que este enemigo hace. Y finalmente Mastermind Zone. Ok, va a utilizar el... Ni siquiera va a utilizar el Catch Me If You Can, simplemente lo que va a hacer es utilizar el Critical Mirror contra Crown Prince Noctis para robarle el killer. De hecho, no hay mayor cosa que hacer aparte de eso. Ahí va a recibir los ataques, recibimos un ataque general, el cual evadimos. Ahí está. Y estamos listos. Ahora, en el segundo turno, ¿ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Noctis, porque no tiene mayor cosa que hacer, yo simplemente voy a utilizar el The True King para hacer un buff en su ataque, aunque no lo necesita porque el de Mastermind Zone va a ser mejor. ¿Ok? Cloud va a hacer su cooldown, obviamente, para mejorar el daño en el próximo turno. ¿Ok? Seed va a saltar en el aire con el True Snipeshatter, o como rayos se llame. Pero no lo voy a hacer todavía porque primero necesita todo lo que le va a dar Mastermind Zone. Sylvie en este turno va a ser Triple Defend. Y vamos a hacer con Hoping to Battle a Zone. ¿Ok? El Glitter Egg a Zone. Y honestamente no hay mayor cosa que hacer aparte de esos dos. Por lo que yo simplemente utilizaría el Wooden Arms. Solo porque sobra. Finalmente, Elena se va a encargar en este turno, porque también no tiene mayor cosa que hacer, se va a encargar de lanzar el LB, porque el LB le va a permitir a ella hacer más daño con algunas de sus habilidades. Y Mastermind Zone finalmente va a ser el Double Up, no, el Reflector. Y aquí no tenemos nada que robar, la verdad, para serles honestos. Así que yo voy a hacer el Mystical Mirror, solo por la evasión adicional. Voy a hacer un Critical en Elena, porque sí, y el Projector Mirror. Honestamente no es tan necesario hacer eso, pero solo para utilizar los espacios. Tomando en cuenta que Elena se bufió, solo por si acaso. Finalmente, ya después que esparcimos todo, nos damos cuenta que sí tiene ya buff de ataques, de todo tiene sí. Lo mandamos al aire y le toca a él atacar. Allí hizo el ataque de oscuridad porque en el turno pasado hizo lo de oscuridad y resistimos excelentemente bien. Recuerden, tiene que ser el de oscuridad, el Focusing of the Shadow Dark, para que esto funcione y no recibamos daño como esta vez. Bien, entonces, finalmente lo que vamos a hacer es con Noctis vamos a utilizar cualquiera de sus habilidades, ya no importa, ya tenemos esparcido todo y el Point Blank Strike. Cloud va a ser el, obviamente, el Omni Slash. Mastermind Zone se va a encargar del Catch Me If You Can con Aurora Ray 3 veces. Elena va a hacer lo mismo con Aurora Ray. El Speed of Light, Aurora Ray 3 veces. Sylvie no tiene absolutamente nada que hacer aquí en este turno, así que no sé, utilizaré esto solo por si acaso. Y ahora lo que vamos a hacer es lanzar a
Noctis, esperar los tres turnos, lanzar el resto del equipo y así básicamente al final de las cadenas. Así que vamos a darle el 1, 2, 3, lanzamos el resto, empieza la cadena. Yo diría que cuando esté alrededor de por acá, ahí lanzo así. Ahí hicimos todo el daño que se supone que teníamos que hacer. Y nada mal, bastante decente el daño. Pudo haber sido mejor. Creo que incluso lo hice un poquito mejor que la vez pasada. Vamos a ver. ¿Hice récord nuevo? Sí, hice un récord nuevo. No fue la gran cosa, la verdad. Esperaba hacer más daño, pero de verdad estoy buscando la mejor estrategia posible para hacerlo. En todo caso, con eso ya culminamos este combate. Espero que te sea de utilidad. Recuerda, también podemos intentar cambiar a Seed por alguna otra unidad que también nos ayude efectivamente a poder hacer aún más daño. Porque yo creo que con un solo stack que puede lanzar Mastermind Zone es suficiente. Lo lanzas en el primero y luego en el segundo turno. Y creo que con eso sería suficiente. No estoy seguro. Pero bueno, ya después lo intentaré. Este fue el video. Si te gustó, no olvides dejar un like, suscribirte, comentar, compartir. Nos vemos en el próximo video.